En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el programa de ganadería bovina sostenible. Este proyecto se enfoca en la educación como medio de transformación y mejoramiento de la vida del pequeño productor ganadero en Costa Rica. Se presentan conocimientos, destrezas y herramientas propias y necesarias para la toma de decisiones técnicas, empresariales y organizativas al nivel de los sistemas productivos del sector. Nos acompaña el coordinador del programa, el ingeniero Edgar Castillo Cruz, quien se especializa en administración y extensión agropecuaria en gerencia y extensión agrícola. Castillo cuenta con varias publicaciones. Ha sido consultor nacional e internacional, docente universitario e investigador en la UNED. Cuéntenos, don Edgar, ¿cómo nace la idea de crear un programa de ganadería bovina sostenible? Bueno, la idea nace allá por el año 2007, trabajando con la Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal. Es una organización de 1.500, un poquito más de productores. Precisamente trabajábamos con un programa de reconversión productiva orientado al tema de ganadería. Y nosotros pertenecíamos a la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, un grupo de zootecnistas, especialmente la Cátedra de Producción Animal. Y ya era muy reincidente el análisis que hacíamos del pequeño productor ganadero y su problemática. Entonces nos dimos a la tarea de crear como una opción de apoyo desde la universidad hacia ellos. Y en ese mismo año tuvimos una transición donde comenzamos a formar parte de la Vicerrectoría de Investigación, que fue realmente la instancia universitaria que nos dio todo el apoyo para lo que es hoy el programa. En resumen, el programa lo que busca es un mejoramiento de vida del pequeño productor ganadero. Esto quiere decir que tenemos una visión más integral de apoyar meramente lo técnico, sino que buscamos dignificar al productor ganadero y su familia. Tratamos de reconocer su condición campesina, o que él reconozca su condición campesina, y particularmente que preservar la cultura del pequeño ganadero. O sea, cuando hablamos de sostenible, de producción sostenible, es precisamente que lograr cómo este productor, a partir de sus unidades de producción, puedan tener beneficios sociales, de desarrollo humano, beneficios económicos, y particularmente también los beneficios del entorno, o sea, de esa relación de sus fincas con los recursos naturales, que sé yo, llámese agua, suelo, aire, y las buenas prácticas que ellos deben tener hacia el ambiente. Algo importante del programa es que está centrado en la educación, y así fue como lo concebimos. Y precisamente este pequeño productor tiene algunas limitaciones de acceso a muchos recursos, por ejemplo, crédito. Tiene limitaciones hacia la información, hacia la innovación tecnológica. Es un productor que de alguna manera tiene estas limitaciones que le digo. Por su misma condición de pequeño ganadero, no se le ve como tal. Es una persona que no se dedica exclusivamente a la ganadería, porque de todas maneras no sería rentable, sino que tiene otros componentes dentro de su unidad de producción, dentro de su finca, y requiere realmente complementar ese tema de la ganadería con el resto de bienes de la producción y la colectividad del entorno de la finca para que sea más exitosa su actividad. El programa, en síntesis, trata de dar una opción educativa a este productor para su mejoramiento de vida y también el mejoramiento del entorno ecológico, ambiental que le rodea. La ganadería tradicional en Costa Rica se ha caracterizado por ser extensiva, la cual ocasiona el uso desmedido del terreno para sostener el pastoreo del animal. Además, incide en el deterioro del medio ambiente y en la baja productividad. Este tipo de ganadería extensiva genera la deforestación,
la erosión del suelo y la contaminación de ríos y nacientes, entre otros, pasando una costosa factura al ecosistema. Por eso, desde el año 2007, el Programa de Investigación y Extensión en Ganadería Bovina Sostenible de la UNED inicia un proceso de investigación-acción, con el propósito de mejorar el nivel de sostenibilidad de la ganadería de carne del país. La ganadería sostenible busca lograr beneficios equilibrados a nivel económico, social, cultural y ambiental. Digamos, como este trabajo que estamos llevando a cabo ahora con la UNED ha sido muy importante, demasiado importante, porque nos ha dado la manera, nos ha dado la herramienta, una herramienta como se le dijera, es algo así como teórica práctica. Entonces uno va adquiriendo los conocimientos en la teoría para ir a realizarlos con la práctica, que es lo más importante, como, qué sé yo, hablarle a usted de que ahí nos han explicado de todo lo que es el sistema reproductor del bovino, del manejo de sanidad animal, toda esa serie de elementos que hemos adquirido por ahí. Y también después nos han enfocado mucho en lo que es la diversificación, lo que es el trabajo amigable con el ambiente, todo, más que todo, esa es la idea que a uno se le va metiendo poquito a poco en la cabeza. Esta iniciativa está dirigida como una opción educativa para los pequeños y medianos productores de zonas vulnerables que quieran obtener conocimientos, destrezas y herramientas para ampliar la rentabilidad de sus fincas y la calidad de vida de la familia. Se espera que este programa sea una opción viable para la profesionalización de los productores y sus familias a través de la acreditación universitaria. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa audiovisuales.uned.ac.cr. Don Edgar, hablamos de calidad de vida, hablamos de acompañamiento en las fincas, hablamos de integrar a la familia. ¿Cómo construyeron ustedes la metodología para llevar a cabo este programa? Muy bien. Vean, cuando yo les decía que el programa está centrado en la educación, nosotros pensamos que teníamos que construir efectivamente una metodología educativa, de manera que esa construcción, esa metodología pueda ser replicada en cualquier entorno del país, o sea, que quedara disponible la metodología para futuros trabajos. Entonces, nuestro proyecto, lo que ha planteado en sus primeros años de vida, 3-4 años, fue efectivamente elaborar esa metodología con la gente. Cuando hablo con la gente, es con el pequeño productor y sus familias. En ese sentido, podemos decir que trabajamos en un enfoque de aprender haciendo. No partimos de una metodología X, sino que hicimos como una hipótesis metodológica que la fuimos desarrollando en el camino y de alguna manera validando. Entonces, eso le voy a contar un poquito en qué consiste. Para ello necesitábamos nosotros primero escoger algunos escenarios de trabajo. Le comentaba ahora que estando en la Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal, UPAP, conocimos en el otro cantón vecino, en Acosta, conocimos a la Asociación de Productores Agropecuarios de Acosta y de Acerrí, muy conocida por ASOPROA. Ellos nos brindaron un gran espacio para nosotros construir esta metodología.
Esta agrupación está diseminada en la mayor parte de del cantón de Acosta. Entonces ellos nos abrieron las puertas y nos permitió trabajar con tres grupos. Hemos trabajado con varios grupos. Un grupo ubicado en el distrito de Sabanillas de Acosta, otro en Guaitil de Acosta y otro en Agua Blanca. Ese fue como la población de donde nosotros íbamos a construir y validar la metodología. Paralelamente usamos en una zona de amortiguamiento en el área de conservación Tortuguero, en los asentamientos de Lida, La Lucha y Monterrey, allá por Cariari, usamos otro escenario y los trabajamos. La metodología, ya hoy que hemos terminado, se la explico rápidamente. Nosotros incursionamos con el grupo en una etapa de reconocimiento y más que reconocimiento, de adquirir esa confianza de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, de que realmente vamos a construir en un mediano plazo un plan de mejoramiento de vida del productor. Y después, realmente lo que constituye el tema educativo es un plan de 12 módulos que incluye aspectos de índole técnico, pecuario. Pasamos a otros temas de producción orgánica, de buenas prácticas, de sostenibilidad, el tema de economía, de administración de sus fincas, el tema de organización, e inclusive el tema de fincas integrales, que es como un eje transversal para nosotros, junto a organización, junto a visión empresarial. Es un tema que para nosotros es esencial. Esos otros saberes también son parte de estos 12 módulos, pero ahí no termina la metodología. Durante un año más nos mantuvimos con ellos en un proceso de evaluación que nosotros le llamamos más bien de acompañamiento. Es un acompañamiento en las mejoras en finca, en verificar nosotros si lo que aprendieron realmente lo han implementado y si no, ¿por qué? Si no, ayudarles a hacerlo, descubrir otros aspectos en los que hemos fallado o hay que mejorar al futuro. La producción ganadera mediante el uso de sistemas intensivos como el estabulado y el semiestabulado hacen más eficiente la productividad y el bienestar del animal. En este sistema se pretende una mayor producción y mejor calidad de la carne en menor tiempo. En el caso del sistema semiestabulado, los animales permanecen la mayor parte de la crianza en porciones pequeñas de terreno y se trasladan al establo donde existen comederos, por lo que el ejercicio físico que realizan es bajo y el aumento de peso diario puede llegar e incluso sobrepasar el kilogramo. Todo lo que se invierte en comida para los animales se produce en la finca, porque digamos aquí de ahí se ha sembrado, está casi prácticamente toda sembrada de cuido, que el cuido consiste en caña, camerún, quingra, criatilia, ahí ya se está sembrando un poquito en acedero, y digamos, todo esto es un proceso que para arrimarlo aquí se necesita, digamos, el medio de transporte mío son los bueyes, digamos, se corta la carreta de cuido, se trae con los bueyes, cada 2 días hay que estar arrimando una carreta de cuido para estar alimentando el ganado. Dentro de la alimentación del bovino, se debe suministrar agua, energía, proteínas, minerales, vitaminas y fibra. Estos 6 componentes son esenciales para un crecimiento óptimo. La idea de un sistema de producción intensificado e integrado es que la misma finca le proporcione al animal la alimentación necesaria y al productor una mejora en su economía, integración familiar y una cultura agrícola de la mano con la naturaleza. Bueno, esta metodología tiene por lo menos para mí 2 ventajas. Una, que es la integración familiar o la integración de género a la finca, donde hay más convivencia entre los hijos, mi señora y yo,
Y también pues, por la parte económica, pues, nos ayuda a aumentar un poquito los ingresos a nivel familiar también. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Don Edgar, hablamos de procedimientos, hablamos de fincas integrales. Con un ejemplo, cuéntenos para clarificar un poco, ¿cómo trabaja una finca integral y cuál es la diferencia con otra finca? Una finca integral asociada, por supuesto, con un pequeño ganadero. Y vemos una finca que tiene poco ganado, qué sé yo, 5 a 10 animales, tal vez menos, donde ya el productor lo ve de alguna medida complementario a otras actividades de la finca. O sea, de alguna manera la finca está diversificada. Generalmente lo que comen los animales se produce en la misma finca para disminuir costos. Se habla un poquito de sistemas semistabulados, pero también tienen café, tienen cítricos, algunos hacen, procesan dulce, hay conservación de suelos, hay protección del agua, porque esta pregunta que usted me hace tiene que ver mucho con el tema de la sostenibilidad. Entonces, ya hay protección de agua, protección de bosques, inclusive alguna negociación para alguna posibilidad de pago de servicios ambientales, conservación de suelos, porque son zonas muy laderosas. Hay incorporación, al haber diversidad hay de actividades, hay incorporación de mano de obra familiar. Entonces, usted ve la esposa trabajando, los hijos, con opción de incorporarse, con actividades diversas como apicultura también, que puede ver. O sea, son 4 o 5 actividades, inclusive a nivel de anécdota le cuento que allá en un lugar que se llama Bajo Arias, el señor Felipe Arias habla de que el ganado que él tiene son maquinitas de hacer abono, porque precisamente algo de lo que hemos trabajado mucho aquí es que el tema de las excretas animales sean procesadas en abonos. Desde el punto de vista ambiental eso es muy importante, pero también le da un insumo a la finca para mejoramiento de suelos. En la medida que el campesino o el productor sienta dignidad por lo que hace, cariño por lo que hace, y que realmente haya una posibilidad de mejoramiento de vida y su familia, eso es lo que se persigue con la sostenibilidad. Y eso se siente más allá de lo técnico, más allá de lo empresarial y más allá de lo organizativo, que también yo le puedo contar anécdotas aquí. Por ejemplo, en Guaitil hay un grupo, un grupo de productores que luego que ya salimos del proyecto, ellos siguen trabajando, inclusive están creando todo un proyecto productivo allá a nivel colectivo, igual en Sabanillas de Acosta. O sea, y a nivel colectivo también podemos visualizar experiencias. Ahora lo que sigue, estamos trabajando en dejar los materiales didácticos bien editados, bien producidos, acompañados de planes educativos para que cualquier otra persona, un facilitador como nosotros, lo pueda impartir en otra organización. Estamos inclusive haciendo una guía para caracterizar sistemas productivos, que también se me olvidó un poquito decirle al momento de la metodología, que es que nosotros hacemos una línea base de cómo está la finca, su familia, sus condiciones socioeconómicas, el ambiente,
para, con la esperanza que podamos evaluar 4 o 5 años después y ver los impactos del proyecto. Entonces hay una guía que estamos haciendo también que quedará ahí como parte de la metodología, inclusive algunas orientaciones para montar un sistema de información geográfica cuando se trabaja con este tipo de poblaciones. Este es como un paquete metodológico instruccional o didáctico que va a quedar, que es lo que estamos afinando nosotros mucho en este momento. Igual, todavía nos mantenemos un poco acompañando siempre a algunos productores. Es muy difícil salirse cuando hablamos de esto de valores. Definitivamente pasa también por la parte de amistad y nosotros somos parte también de esa colectividad. Experiencias que ha tenido, me imagino que muchísimas, como hablábamos, pero algunas que le hayan calado muy profundo en cuanto a poder decir si hay mejoramiento en la calidad de vida de los productores cuando pertenecen a este programa, cuando conocen un poco más. Sí, bueno, sí, como ustedes, hay varias. Hay una muy significativa, que es un señor que vive en Bajo Calvo, que son como, es una comunidad dentro de la cuenca del río Jorco. Don Eduardo y su familia, la transformación de su finca y su condición de vida es muy evidente en año y medio, porque él fue incorporando actividades. Entonces, usted ve la finca, el paisaje de la finca es otro. Tiene su pasto de corta, alimenta a los animales diferente, hizo... nosotros, como le decía antes, tratamos de que se produzcan las excretas en abono orgánico, lo que llamamos el hombriabono. Entonces tiene la zona de compostaje, es donde hay la degradación, ya nueva, y ve la gente trabajando, digamos, tiene dos hijos, entonces los dos hijos usted los ve trabajando, particularmente uno de ellos, y la señora se incorpora inclusive en las labores, además de las labores domésticas, en las labores de producción, pero se les ve la parte espiritual, o sea, se ven felices las personas. Eso es don Eduardo. Hay otro señor también que creo que la zona se llama Bajo Vargas, Martín Azufeifa. Martín Azufeifa también es una persona... Que ha diversificado su finca, tiene producción de cerdos, produce leche, queso precisamente, un muy buen queso, tiene apicultura y quiere ahora hacer algún proceso de valor agregado de la miel. Pero algo interesante es que esa actividad, como la finca al diversificarse, ya ocupa más mano de obra, y él tiene solo ese hijo. Entonces, entró en una negociación con el hijo para que se haga cargo del tema de apicultura, que él como joven, como que le es más atractivo en el ambiente rural, que es un tema interesante. Y él sigue con otras actividades, ya puramente de la ganadería, de los cerdos, tiene aves también, hasta pericos de amor tiene. Y la parte de protección, o sea, tiene una zona de protección de aguas, de protección de montaña, que sí tiene las condiciones y tiene proyecto meterse en el tema de ecoturismo, porque su finca, al igual que la de don Eduardo, que le decía yo,
permite o tiene esas condiciones. Y usted va y comparte con ellos en la casa y usted ve lo que yo le decía ahora con don Eduardo, un ambiente de mejoramiento de vida como tal, ¿verdad? De desarrollo humano. Muchísimas gracias, don Edgar, y lo felicitamos de verdad por su programa porque creemos que le está dando mucho y le puede dar muchísimo más todavía al mapa costarricense. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.